Hay un reto para Estados Unidos estratégico. El 13% del petróleo que se consume en la costa este de los Estados Unidos es proveniente de Venezuela, si bien es cierto que representa el 85% de las exportaciones petroleras. Usted que ha sido embajador en Venezuela, ¿cómo evalúa los ataques directos ya al embajador Brownfield, la cantidad de huevos que le tiraron, expulsado de la entrega de útiles deportivos y una escalada, evidentemente, ya no solamente retórica, sino física contra el embajador? Primero, ¿qué pudiera acarrear si atacan otra vez al embajador? ¿Qué pasaría? Explícanos un poco cuál es el procedimiento, el protocolo diplomático en esto. Bueno, hay diferentes respuestas que tiene cualquier país al cual le ataquen a los diplomáticos. Depende, ¿no?, del estado de las relaciones bilaterales, y las relaciones bilaterales con Venezuela en este momento, Estados Unidos y Venezuela, están en muy mala situación porque, sin duda, Hugo Chávez está tratando de provocar al gobierno. Los ataques físicos contra Bill Brownfield, que fue colega mío, que fue uno de mis cuatro subsecretarios adjuntos. Es un diplomático, queremos aclarar, es un diplomático de carrera. Estuvo en Chile antes. Efectivamente, fue embajador en Chile, fue subsecretario adjunto cuando yo era subsecretario. Es una gran persona, muy inteligente, una persona de gran carácter personal. Pero imagínate, dentro de un carro lo viene atacando una turba y la policía de Chávez no hace nada para protegerlo. La seguridad física viola los acuerdos de Viena. Viola los acuerdos de Viena, y bajo esa relación el embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, fue llamado al Departamento de Estado inmediatamente y le recordaron que el gobierno de Venezuela es responsable por la seguridad física de todos los diplomáticos norteamericanos en Venezuela. Pero Chávez ha dicho en el aló presidente: señor Brownfield, yo lo voy a sacar aquí si usted sigue provocando. O sea, si sigue moviéndose, el propio presidente ya rompe con todo el protocolo, sí, y con toda la vía de procedimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, y asume directamente la amenaza directa al embajador de que lo va a deportar. Que Chávez haya dicho eso no me sorprende, porque Chávez dice todo tipo de necedades, francamente, ¿no?, y cosas peores. Pero ¿por qué? Hay que preguntarse, ¿qué es lo que quiere Chávez? ¿Por qué está provocando una reacción? ¿Por qué? No hay duda que está provocando una reacción. Bueno, yo creo que es que las cosas no le van muy bien por dentro de Venezuela, y está creando uno de esos diablos extranjeros que él necesita, porque no tiene en este momento una oposición interna. La ha eliminado la oposición interna a través de la manipulación del sistema electoral. Fíjense cómo uno se olvida de la historia, ¿eh? Se olvida de la historia, hay que mantenerla siempre aquí en la cabecita, ¿eh? Sobre todo los dirigentes, la gente que tiene que se espera de ella la confección de una estrategia, y sobre todo en un momento tan difícil como el que vive Venezuela. Hablan de le tirar unos huevos ahí al embajador Brownfield, ¿eh? Tirar unos huevos y no le tiene más huevos, porque un día de esto nos vamos a poner bravos. Entonces no sigan tirándole huevos al embajador, no sigan ofendiéndolo, ¿no?, hasta que llegue un día. Miren, cuando Wolfgang Larrazábal estaba en el poder en Venezuela, en ese periodo de transición entre la caída de Pérez Jiménez y el triunfo de Rómulo Betancourt, llegó de visita Richard Nixon, ¿eh? Y bueno, ahí no le tiraron huevo, faltó un pelito para que le voltearan el carro y lo mataran ahí. Cuando le preguntaron a Wolfgang Larrazábal qué hubiera hecho él si hubiera sido estudiante, no, hubiera hecho lo mismo, le hubiera tirado piedra a mí, el jefe de Estado de aquel momento. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Desembarcaron los marines ahí, tumbaron al gobierno, no pasó nada. Pero tirar huevo a un embajador, eso es peccata minuta, ¿eh? Ahí tienes a Fidel Castro, al principio de la revolución, cuando no tenía todavía la ayuda, el apoyo de la Unión Soviética, llega y quita miles de millones de dólares en propiedades norteamericanas. Ojo, propiedades, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Reales y activos, ¿no? Todas esas cosas, eso es sagrado, eso es sagrado. ¿Y qué pasó? ¿Saben por qué? Los americanos, especialmente, específicamente el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos recientes, vamos a decir que todos los gobiernos, no sé, de la Segunda Guerra para acá, digo yo,
para eso, por decir una, por mencionar una etapa, le tienen pavor a la opinión pública mundial. Le tienen pavor a que digan que ellos son los policías del mundo, que son opresores, que son abusadores, que son eso. Entonces ellos tratan de evadir cualquier cosa, sobre todo cuando no hay mucho interés en ellos. Deciden invadir y poner y tirar bombas y eso. Eso es lógico. Eso es lógico. Ahí lo tenemos en Irán. En Irán se cansaron ellos de bombardear, no en una campaña, en dos. Pero si ellos ven que la cosa se puede manejar de otra manera, sí, tiran los huevos, pero mándanos petróleo, tú sabes, ahí en ese... También existe un guaraleo ahí internacional, ¿no? Ellos tranquilos, no va a pasar nada. Esos códigos que si se violó el acuerdo de Ginebra, eso es puro cuento. Ahí está, ¿sí? Y cuidado y salga a la calle porque le tiran huevos, pero podrido esta vez, qué sé yo. Están preparando los huevos para tirárselos, Así que, por favor, vamos a ocuparnos de lo que verdaderamente nos interesa. Si ustedes ven que le tiran huevo al embajador de Estados Unidos, bueno, pobrecito, pero no vayan a pensar ahora si es verdad que vienen los americanos porque le tiraron huevo al embajador. No, eso no va a funcionar así. No le paren a eso. Eso no significa nada en este mundillo subterráneo, que debe haberlo, porque uno no se explica cómo es posible que todas estas cosas pasen en las narices de Estados Unidos. Cómo es posible que a 90 millas de Estados Unidos le pusieron una base de cohetes nucleares y ellos, bueno, hicieron un acuerdo ahí que se llamaba el acuerdo Caca, Kennedy, Kuchov, y se acabó, y a protegerlo. Uno no se explica, pero aprende. Uno aprende esas lecciones. ¿Y qué nos dicen esas lecciones? Que nosotros tenemos que tomar las riendas en nuestras propias manos. En nadie más. Olvídense que se metieron huevos fulano, que se insultaron, le dijeron pendejo a Bush, pendejo. Ajá. Y Bush, sí, pero me están mandando petróleo. Sí, están mandando. Ah, bueno, que me digan lo que les dé la gana. ¿Ok?